Bueno, muy buenas tardes a todos los que, como siempre, nos siguen acá en Soacha, Iniciativa Ciudadana. En el municipio, nuestro querido y hermoso municipio, hemos tenido diversos festivales. Festival Suba Rock, Festival Hip Hop, hemos tenido el Festival de la Salsa y por qué no tener el Festival Gospel. Música cristiana, música para el espíritu, música que le da la oportunidad a otras comunidades para que participen también en nuestro querido y hermoso municipio. Es por eso que tenemos a alguno de los organizadores de esta importante mesa del Festival Gospel acá en el Parque Principal. Javier, bienvenido a Soacha Iniciativa Ciudadana. Eduardo, buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos ven en Soacha Iniciativa Ciudadana. Y sí, un gusto poder también estar acá diciendo que Soacha merece Gospel. Gospel. Bueno, tenemos más invitados. Pastor, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Murcia y pues yo también quiero invitarlos a este gospel que va a estar muy bueno aquí en Soacha, porque vamos a volver a que los principios cristianos estén en nuestra querida Soacha. Excelente, pastor. ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Steven Díaz, yo hago parte de la mesa de creación del Festival Gospel Cazucá y Soacha, y pues la idea es empezar a trabajar en pro a todos estos festivales que queremos mostrar un poco más de lo que tiene Dios para dar y que no se queden cuatro paredes, sino afuera de mucha gente. Exacto, como decimos, todos han tenido su oportunidad, el rock, la salsa, el hip hop, y eso es muy bueno. Tenemos que tener un escenario en donde haya espacio para todos, y por qué no un espacio para el que todos nos lo da, de la manera como lo miremos, pero tenemos que darle gracias a Dios que es el que nos da la oportunidad de vivir, de levantarnos todos los días, y qué bueno realizar un festival en nuestro municipio con toda esa buena energía, ¿cierto, Javier? Claro que sí, igual hay que recordar también que el gospel no es solo un gospel, no es solo un concierto, sino queremos un festival gospel, queremos un espacio para la familia, un espacio para los niños, para los jóvenes, para todos, para todos. Queremos hacer la invitación, queremos decirle a todos en Soacha que el gospel es una realidad. Soacha vuelve a tener gospel. Desde hace 3 años no tenemos, Eduardo, no hay gospel en Soacha hace 3 años, y vuelve gospel para el 2019. Desde ya estamos haciéndole la invitación a Cultura, estamos haciéndole la invitación a todos los entes gubernamentales para que respalden esta iniciativa, respalden la mesa gospel. Estamos trabajando, estamos haciendo en pro de que este festival se haga. No solamente son un grupo de personas que nos gusta, sino creemos que para toda Soacha, para los más de 1 millón de habitantes de Soacha, es este festival. Entonces, después de 3 años que vuelva el gospel a Soacha, después de 3 años de no prestarle atención a este género, queremos que otra vez haya gospel en Soacha. Exacto. Bueno, para los que no saben qué es la música gospel, es la música dirigida hacia Dios, al que nos da todo, al que nos ha creado. Entonces, bueno, pero que sea Steven, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, tiene un vozarrón, y en la música gospel hay diferentes géneros, ¿no? Aclaramos, hay rock, hay salsa, hay vallenato, hay hip hop, hay rap, hay variedad de estilos. Cuéntanos, Steven, un poquito más sobre el gospel. Bueno, pues esta iniciativa nace de ver que durante 3 años no se ha hecho. Y también llenando un poco más de las personas de ese querer de sacar a Dios de las cuatro paredes que siempre le hemos metido, y unirnos como más allá de iglesias, unirnos en un solo sentir, y es buscar de lo que Dios tiene para, pues, para toda esta gente y toda la gente que necesita hablar de su poder y de su amor como lo tiene Él. Estamos soñando muchísimo, la idea es empezar a hacer pre-gospels en varias zonas de la comuna, de las comunas de Soacha. Y sería muy bueno, pues empezamos con Cazucá, y Cazucá tenemos lo estipulado, que es 5 de mayo, esperando que logremos realizar este festival Cazucá y puedan estar acompañándonos todas las personas en unidad para que empecemos a difundir un poco más lo que se viene para el gospel Soacha, y así generar un impacto más grande en Soacha Compartir, en Cibaté, en las localidades y todas las comunas que tiene Soacha. Queremos impactar muchísimo más y por qué no, como lo dice Javier, Soacha quiere gospel, y es el momento de hacerlo, y es el momento de que mucha gente vea que Dios es grande y Dios es poderoso. Qué bueno, Steven. Pastor Wilson, cuéntenos cuál es el mensaje con la oportunidad de tener este festival gospel. ¿Cuál sería el mensaje importante para la comunidad? Bueno, uno de los primeros mensajes sería que este gospel nos una como familia.
podemos estar los chicos, los jóvenes, los padres, que todos podamos estar en familia en algo que es muy importante, ¿no? Lo espiritual, porque esto nos va a traer paz a nuestro ser. Yo puedo asegurarles de que Dios hará cosas grandes en cada familia, porque traerá paz y bendición sobre cada uno de nosotros. Qué bueno, pastor. Javier, cuéntanos, ya está organizada la mesa, ya se está trabajando. ¿Qué dicen la administración municipal? ¿Cuál es el apoyo para poderlo realizar? Bueno, sí, la mesa ya nació, la mesa ya se organizó, ya estamos conformados como Mesa Gospel y esperamos que haya el respaldo de ellos, esperamos, hicimos ya el acercamiento y esperamos que se ven todas las garantías, se brinden todos los lo que se necesita para poder tener el gospel en Soacha. Y como decía Steven, tenemos pre-gospel y tenemos todo un festival para la familia y para todo el pueblo en Soacha. Muchísimas gracias por haber estado acá en Soacha Iniciativa Ciudadana. No, muchísimas gracias a ustedes que nos permiten contar un poco de lo que se quiere y lo que necesita Soacha, porque como dice Javier, Soacha necesita gospel. Pastor Wilson, muchísimas gracias por esa invitación y por haber estado en Soacha Iniciativa Ciudadana. Gracias a Soacha Iniciativa Ciudadana por este medio, que donde sé que muchos van a conocernos y van a participar de este gospel. A ti, Eduardo, y a todos los soachunos, muchísimas gracias. Recuerden que Soacha quiere gospel. Exacto, ya saben, Soacha Iniciativa Ciudadana, Festival Gospel 2019. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que me rindo, por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Soy perfecto, no me rindo, no te engaño. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad me hace bien. A este encuentro, tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien.